Este es un proyecto de investigación del Instituto de Estudios Políticos, del grupo de investigación Estudios Políticos, y hace parte de la línea de investigación Migraciones Fronteras y Reconfiguraciones Políticas. Esta investigación tiene como propósito central examinar y documentar las transformaciones en la dinámica transfronteriza Colombia-Venezuela en el marco de la creciente y masiva migración de ciudadanos venezolanos hacia Colombia. En este nuevo contexto se observa una modificación importante del patrón migratorio colombiano que transita de país expulsor a país receptor de población con los desafíos institucionales que supone en materia de política migratoria. A partir de un enfoque cualitativo de investigación que incorpora la dimensión cuantitativa, la investigación hace un examen empírico del caso Colombia-Venezuela y proyectará una perspectiva comparada con el caso México-Triángulo Norte-Centroamericano para identificar diferencias, similitudes y tendencias de las movilidades poblacionales en contextos nacionales, signados por la violencia y por condiciones socioeconómicas y políticas críticas. De este desarrollo se derivó un análisis del papel del Estado en materia de atención y protección de los derechos humanos de la población migrante, en función de la necesaria transformación de las políticas migratorias y su inclusión en una agenda compartida de acción política regional. Finalmente, el estudio busca contribuir a los enfoques explicativos de la migración contemporánea a partir de problematizar las miradas dicotómicas migración forzada, migración voluntaria, y avanzar en el conocimiento de procesos diferenciales no excluyentes de movilidad humana. Desde este proyecto de investigación se contemplan conceptos tales como movilidades humanas, población residente y población inmigrante, dinámicas transfronterizas, migración políticas migratorias y fronterizas y el papel del Estado, análisis comparado, factores políticos y socioeconómicos en relación con la crisis migratoria, vulneración de derechos humanos, seguridad fronteriza, mirada regional, institucional y relacional de las migraciones, el carácter mixto de las migraciones y los flujos irregulares. En el marco del análisis de los conceptos planteados y con el fin de desarrollar los mismos, desde el proyecto de investigación se consideran preguntas tales como, ¿qué tipo de condiciones explican el crecimiento de la migración venezolana de los últimos años? ¿Cuál es el papel de los estados en contextos de violencia prolongada para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos y el ejercicio pleno de la ciudadanía en contextos de movilidad transfronteriza? Aquí se problematiza la dicotomía de migración voluntaria e involuntaria. Además, se plantean otras preguntas como, ¿Qué implicaciones teórico-metodológicas se derivan del seguimiento a situaciones conflictivas como fuente de movilidad poblacional? ¿Y qué relación existe entre las situaciones de vulneración de derechos con el carácter forzado de las migraciones? La investigación tiene un enfoque cualitativo, pero también tiene en cuenta herramientas cuantitativas para alimentar el análisis. Además, se desarrolla desde la revisión documental y la utilización de herramientas como la entrevista a profundidad y el seguimiento de datos estadísticos sobre el fenómeno migratorio. Algunos de estos componentes metodológicos han sido adaptados a las condiciones impuestas por la actual pandemia y, en esa medida, la virtualidad pasa a ser un elemento fundamental en el proceso investigativo. Soy Natalia Ortiz, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Y estoy vinculada al proyecto a través de la realización de mi trabajo de grado bajo la modalidad de práctica académica. Mi investigación es sobre la dinámica migratoria colombo-venezolana en relación con los factores políticos y socioeconómicos de Venezuela en sus determinantes internos y externos. Lo que se busca, en términos generales, es crear un estado del arte de hipótesis interpretativas en el cual se contemple esa relación entre la dinámica migratoria colombo-venezolana con los factores políticos y socioeconómicos internos y externos. Todo en concordancia con el objetivo específico número uno que se contempla en el proyecto sobre viejas y nuevas movilidades humanas, que básicamente gira en torno a la inquietud de identificar los cambios en el contexto venezolano en relación con la creciente movilidad poblacional transfronteriza y su impacto sobre el perfil migratorio Colombia-Venezuela. En este orden, mi trabajo investigativo se desarrolla en un sentido complementario al proyecto sobre viejas y nuevas movilidades humanas proveniente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Soy Lisset Castaño, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, y estoy vinculada al proyecto a través de la realización de prácticas como electiva que oferta el pregrado. Mi participación en la investigación está sujeta al objetivo específico número dos, desde el cual se propone examinar las condiciones diferenciales de la movilidad poblacional en contextos transfronterizos y el papel de los estados para garantizar la protección y ejercicio de los derechos ciudadanos. En ese sentido, soy integrante del subequipo de trabajo encargado de la recolección y análisis de la información relacionada con el papel del Estado en materia de atención y protección de los derechos de la población migrante y los retos de la política migratoria a nivel regional. Por tal motivo, mi rol se centra en la búsqueda y organización de la información que dé cuenta del papel del Estado, tanto institucional como relacionalmente, en los niveles regionales, nacionales, y subnacionales, es decir, departamentos o localidades.